Sí, seguro, yo compro los pavos, sí. Sí. ¿Cuántos? ¿Tres? Caramba. Sí, ¿cómo no? Está bien, pues yo los llevo, nos vemos. Chao. Déjame ver si la nena me ayuda a ir al supermercado, bendito. Que estuvo hoy en una gira de la escuela, iba para el campo a Villa Rambo, creo que se llamaba. Mira, bendito. Todo el día estuvo dándole de comer a las ovejitas y a las cabritas y que yo hago recogiéndole a la desgracia esta. Mira, nena, ven acá ahora. ¡Ay, quiero! ¿Qué quieres? ¿Cómo que qué quiero? Que me ayude, que necesito ir al colmado y voy a comprar unas cosas y necesito que me ayude a cargarla. Vente, ven acá. ¡Ay, Dios! ¿Qué estás viendo, mami? ¡Eso! ¿Cómo fue? Que me vaya solo, qué bonito, ¿ah? Acuérdate de esa, cuando me pidas ir al concierto de los BTS, eso, el grupo coreano ese que te gusta, que me voy a acordar de ti, que no me quisiste ayudar. ¡No! ¡Loquillo, nos fuimos hasta abajo! ¡No me digas, loquillo! Así mismo estoy cada vez que te oigo decir esas cafrerías. Sigue juntándote con la zahorria de la escuela. Y ahora con ustedes, la princesita más linda del mundo con su corona de cristales Sabroski, ella es Yelaika. Mira, esta, yo soy pai tuyo. No me trata como si fuera un pela de esos que tú conoces en la escuela. Ay, papi, ya te manso. ¿Qué es eso? Cállate la boca. Mira, ay, necesito que me acompañes a comprar los pavos de la fiesta de la oficina. No. ¿Qué? ¿Yo? No. Sorry, papi, pero yo no patrocino eso, loco. ¿Qué no patrocinas qué? ¿El Día de Acción de Gracia? ¿De cuándo acá? Déjame explicarte algo, flaco. Siéntate. ¿Qué es eso? Papi, tranquilo. Papi. Está bien, papi. Siéntate que te voy a explicar. ¿Y qué hacen tres zapatos aquí? ¿Tú tienes tres patas, muchacha? Papi, son los de anoche. Escúchate, déjame explicarte. Lo que pasa es, yo patrocino el día, pero lo que yo no patrocino es la matanza indiscriminada de pavos inocentes por el guille de la gente estarse saltando de gravy como si fuese agua, loco. ¡No! Además, tú sabes que yo soy vegetariana. ¿Qué culpa tienen los pavos de ser tan ricos y que la gente quiere dar gracia comiéndose un pavo? ¿Por qué los de tu oficina mejor no celebran el Día de Acción de Gracia, qué sé yo, comiéndose una ensaladita César o un majadito de zanahoria, qué sé yo, algo así? ¿Por qué no? Porque la tradición del Día de Acción de Gracia es comer pavo, no es comer ensalada César, ni majadito de batata, ni nada de eso. ¡Ay, Dios! Mira, y hablando de comer hierba, ¿cómo te fue dándole lechuga a los... A las ovejitas y a las cabritas? Ay, me fue bien, pero le di par de bofetadas, par de cabritas a mi clase. ¿Qué es eso? Papi. No me digas que peleaste en medio de la gira. Papi, lo que pasa es esta nena, que el corillito de la estúpida de esa. ¿Con quién tú hablas? Es un amiguito imaginario que tengo ahí. Mira, ¿cuál corillito de la estúpida es esa? Todos riéndose los pobres pavitos. Papi, los tenían en una jaula y esos pavitos tratan de salirse de la jaula porque los iban a llevar al matadero, loco. Esa gente de Rambo, papi, son unos carniceros. No puedo, no vuelvo
no lo recibo, loco, no. Pues nena, te voy a decir la verdad, mal te veo si vas a estar tratando de salvar todos los pavos del mundo. Vas a tener que pelear con medio mundo. ¡Es mi vida! Yo hago lo que quiero con mi vida. Se me da la gana. Yo cojo y enseño a pelear a todos los pavos para que se conviertan en Pavo Rangers. ¡Go, go, Pavo Rangers! ¡Es Pavo Time! ¿Solo que tú tienes? ¡Coger una pela de los Pavo Rangers! ¡No me cuques! ¡Ay, nena! ¡No me cuques! ¡Es mi vida! Mira, pero de verdad tú vas a pelear con todo el mundo. Tú no puedes salvar a todos los pavos. Tú estás viendo demasiadas películas, nena. Además, no se te va a caer un brazo por acompañarme a buscar los pavos. Ay. Pero mira, se me quedaron las llaves. Déjame ir al carro. Vengo ahora, voy un momento. Ah, oh, bien. Pero espérate. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y esta gente? ¡Que no muera ningún pavo! ¡Esto no es ningún relajo! ¿Qué es esto, esta gente? Ese corrido que tú ves ahí en mi corrido protesta en contra de la matanza de los pavos, loco. ¿Ah, sí? Sí. Pero es mi... ¿Cuál es el grito de protesta? ¡Que no muera ningún pavo! ¡Esto no es ningún relajo! ¡Que no muera ningún pavo! ¡Esto no es ningún relajo! ¡Que se vayan pa' el carajo! ¡Eh! ¡Vamos! Ahí está, ahí. ¿Quién es toda esta gente? Mira, espérate un momentito. ¿De dónde tú sacaste este grupito? Papi. Menos mal que no está el idiota de Piru. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Qué susto me diste! Mejor tápate con eso. ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo que ver cuenta! ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo que doler! ¡Ay, Dios! ¿Quién es esta gente? Papi, ese es el corrido mío de Facebook. Tú sabes, yo los llamé, el grupito, tú sabes. Y pues, aquí están protestando conmigo, la casa es la que hay. Y ahí está Piru, que viene también a protestar conmigo. ¡Qué lindo! Sí. Me cuesta, pero, aquí estoy. Pero, nena, de verdad que tú no... Tú sabes, tú estás picando fuera el hoyo, tú no puedes pelear con todo el mundo. Tú estás en una cruzada interminable. ¡No, salvar papi todos los pavos del mundo! ¡No, pavo! ¡Vivan los pavos! ¡Que viva! ¿Tú no crees que estás yendo demasiado lejos, nena? No, papi, no lo estoy yendo demasiado de lejos. ¡Uno a uno se hace grupo! ¡Uno a uno se hace grupo! ¡Se hace grupo! Ay, Piro. Me voy al carro a buscar las llaves. Permiso. Ah, bien. Vete, permiso. Vete. Permiso, dije. Dale. Permiso, dije. ¡Permiso, dije! ¡Déjame pasar! ¡Dios mío! Piru. Luego vete a revisar los pavos que están en el patio. ¡Corre, vete! ¡Sí! ¡Ay! ¡Piru! ¡Sí! Ok, corillo. Está un poco historioco. Vamos a practicar las siglas de la protesta para que las canten conmigo, ¿ok? Vamos a practicarla. Vamos a ver. ¡Ay! ¡Ay, mira! Me acaba de llegar un plan request de alguien que se quiera anotar para la protesta de los pavos. ¿De quién es? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta loca con ese pañuelito que es ridículo en la cabeza? ¿Y esa camiseta que dice sin miedo a ser pehuelo? ¡Calma, Yulín! ¡No! ¡Bloquia! ¡Loca, no puedo! ¡Ok, repitan conmigo! ¡Que no muera ningún pavo! ¡Que no muera ningún pavo! ¡Pavo, pavo, pavo, pavo! ¡Pavo, pavo, pavo, pavo! ¡Piru, qué estás sonriendo, Piru! ¡Papi, se va a dar cuenta! ¡No tiene esas plumas! ¡Sí, estaba chequeando todos los pavos! ¡Estaba todo el día de comer! ¡Y uno de los pavos se metió a la piscina! ¡Tenía sed! ¡Y se quedó flotando solito boca arriba! ¡Nadie más quiso flotar con él! ¡No, pero ese pavo no está flotando! ¡Ay, Dios mío! Pero no importa, porque 49 pavos de 50 que salvemos de Villa Rambo cuentan 1,000,000 para la causa vegana. Piru, con eso yo le digo al mundo, ¡go vegan or die! ¡Yo soy vegana hasta la muerte! ¡Mira, igual que yo! ¿Ah, sí? Mi papá es de vegan alta y mi mamá es de vegan baja. ¡O sea que yo soy vegano, sí! Piru, Dios mío. Pero, corona, qué lindo es esto lo que usted está haciendo por los pavos. ¡Piru! ¡Corona, déjame!
Hay una pluma. Ese no fui yo. Yo no defiendo a los pavos. A mí me encantan los pavos. A mí me encanta el gravy. Yo me lo tomo con sorbeto. De verdad, me como el relleno solo de desayuno. A mí me gusta el ensalada de papa con la pan de manzana. Y me gusta los conitos. ¿Los qué? Pues, ¿los qué? Los conitos. Ah, ok, ok. Pues, ¿sabes qué, loco? Pues ningún. Porque este año no se come pavo. No, no se, se come, come, no se come. No se come, no se come. Ay, Piru, no, no se come ninguno, ¿ok? Se parte la protesta, Piru, ayúdamelo. Bueno, eso eres tú, yo voy al colmado a comprar los pavos de la oficina. No, no tiene que ir. ¿Por qué? Están aquí en el patio. Hay 49 pavos que están ahí todos gorditos y todos comidos y están ahí, me uno que está en la piscina dando. ¡Salva! ¡Salva! ¡En una mosca! ¡Vas a matar! Una mosquita que te está perdiendo el color. Es que se puede ver que viene. Pero hay uno que los pavos están bien gorditos. No, no. Está en el patio todo. Este Piru siempre con sus chistes. No queremos ningún chiste. Eso no tenían que decirlo. No, no tenemos que decirlo. Ay, me están volviendo loca. Se está volviendo loca. ¿Quién es ahora? Piru, loco, ¿le diste comida a los pavitos, bendito? ¿Le diste comer? Sí, le di dos dulcecitos que son unos comibeas, que son agrios, y empezaron a correr como locos. Hay uno que se cree que es un pollo. Hay uno que se cree que es pollo. ¡No, Piru, le diste comibeas! Y le dieron comibeas de esos que son agrios. Ay, ¿en serio? Y uno se cree que es pollo. ¡Ay, Dios mío, Piru! Está todo loco cogiendo volando. ¿Qué hiciste? Ellos no comen comibeas ni comibeas, loco. Pase por aquí adelante. Ay, es su casa, ¿sí? Déjeme ver si lo entendí bien. Usted vino aquí a que le devuelva a buscar los pavos, me dijo. Eso es así. Ajá. Devuélvame mis pavos. Ay, papi, se me olvidó decirte. Esto, ajá, es un loco de esto que viene la luz. O sea, yo lo traje aquí y le dije, vente, loco, vente, únete a mi protesta. Pero mira, loco, ya te tarde. ¿Y sabes qué? Yo no brego con la gente impuntual, así que ahora mismo, vírate, loco, una vueltilla y arráncame allí. Nos vemos. Yeah, yeah, Laika, trata a la gente con respeto. Ay. ¿Qué yo te enseñaba a ti? Dígame cuál es su nombre, por favor. Mi nombre es Rambo. ¿Qué? Rambo Martínez. Ajá. Soy el dueño de Villa Rambo. Ah, ok. Y vengo a buscar los 50 pavos que su hija me llevó esta mañana en la gira de la escuela. Espera un momentito, venga. ¡Wow! Te lo dije. Eso se parece a Rambo. Se parece a Rocky también, loco, ¿verdad? Pero venga acá, ¿usted cree de verdad que mi hija, mire lo flaquita que es, lo delicadita que es, que ella se puede robar 50 pavos enjaulado, ella solita? No, por favor. Lo metí dentro del camión de un pipí. Lo metimos ahí, está todo bien con esto. Pero señor Silvestre Stallone. Señor Silvestre Stallone. ¡Rambo! ¡Wow! Impresionante. Señor Rambo, ¡wow! Mire, ¿qué comen los pavos? Porque los pavos, yo te digo, no comen, vean que son saladitos y que son un poco agrios. Pero ellos también vengan acá para que lo vengan a ver. Más se te ocurre, mija. A ti nada más que, mire, de verdad, usted no se preocupe, ustedes están para afuera, ahora, para afuera. Y usted no se preocupe que yo le voy a devolver sus pavos. ¡Papi, no! ¡No! ¡Papi! ¿Acaso vas a ser cómplice en la muerte de esos pavitos? ¿Qué culpa tienen ellos de ser tan ricos? Escúchalo. ¡Escucha lo que le hizo falta!
melodía tan hermosa. No me digas que por tu culpa nos van a matar. Yo hasta me encariñé con uno y le puse de nombre Moco, por moco de pavo. Es el más gordito de todos. Escucha mi moco, escúchalo. Está lindo. Tú tienes razón. Es verdad. Sí. Es verdad, no, no, no se deben matar. No, mire, no. No se preocupe que yo le voy a comprar los pavos. Salte en medio ahora mismo. ¡Sí! ¡Vecino, cómo soy! ¡Sí! ¡Vecino, cómo soy! Ok, ¿a cuántos son? ¿A cuántos son esos pavos? Bueno, hablando de negocios, mis pavos están gorditos. Ajá. Son USDA Choices. Ajá. Más o menos como 80. Todos ellos, todos los pavos. Sí, sí, más o menos como. No. Como $80 cada uno. Cada uno. Si lo multiplicas por 50, te da más o menos. A cuatro. Bueno, espérate, falta el IVA, el IVA, el EVE, el EVE, el voy, el vengo, el tengo, el tengo. Y el Rambo Tax. El Rambo Tax y te poncho el ticket parking. Fácil. 5,792. Pues sabes qué, Rambo. Mi papá, ahora tú lo ves. Él es abogado y él tiene torta. Porque a mí me rosa. ¡Me rosa! Bueno, papi, yo, cachimiro, saca el billete. No tengo loco. Cachimiro, lo que tengo es la tarjeta de crédito. Ay. No importa, yo tengo la maquinita. ¿Qué pasa? ¿Bien? ¿Edivén, tu apellido? Corona. ¿Tiene ID? Ay, Dios. Sí, esa eres tú. ¿Edivén, tú se sintió? El H. ¡Ay, Edivén! ¿Con el número secreto? ¡Ay, yo me lo sé el de usted! Le voy a poner un 25% de propina. ¿También? Ajá. Un 20%. ¡Oh! Y 30% incluido por ahogarse. Pues, ahogarse con las plumas. Está bien. Ahí le va a llegar. Ya está. Ahí está. No, gracias, muchas gracias. Gracias, loco, gracias. Bueno, pero realmente no se puede negar que mi hija tiene un gran corazón. Es mío, sí.